Buenas tardes. Les quiero compartir unas pocas de mis coronas de Cristo de semilla. Estas coronas de Cristo, aquí les voy a hacer un acercamiento para que puedan apreciar. Tienen apenas, las sembré el 5/23 de este año, o sea, mayo 23. Y ya van de este tamaño. Aquí acerco la cámara para que vean el tamañito. No tengo muchas, pero doy gracias a Dios por las que tengo. Con estas me conformo, porque como ustedes sabrán, los fanáticos de las coronas de Cristo, que cada semilla va a ser un color diferente. Aunque vinieran de la misma planta, así fueran 100 semillas, todas salen diferente. Eso es lo más bonito de las coronas de Cristo, que ya por medio de la semilla agarramos un color nuevo. Estoy impaciente, ya quisiera mirar qué colores me van a salir. Miren, aquí va una más grandecita. No sé por qué, algunas crecen más rápido que otras. Aquí está la fecha. Y ahí, esa tiene número 90. El número 90 significa que es la planta madre de las semillas. Aquí están otras. Me gusta marcarlas para saber cuál es la planta madre y qué colores van a salir. Estas, si tengo suerte, me van a dar flores en primavera del año que viene. Algunas se tardarán hasta el año 18, posiblemente. No, perdón, digo al año 19. Como son buenas, deberían de estar dando flor para el año 18, primavera del 18 o noviembre de este año. Pero yo les estaré subiendo los videos compartiendo los nuevos colores. Espero les haya gustado mirar a las bebés. Cualquier pregunta me la dejan en los comentarios. Gracias.